Les comentamos que removieron del cargo al director del Hospital Jerusalén tras registrarse largas colas para la programación de citas. Cientos de usuarios pernoctaron un día anterior y también se quejaron por la falta de cupos para la atención médica. Las largas colas registradas a tempranas horas del día e incomodidad de la población fueron las detonantes para el cambio de director del Hospital Jerusalén del Distrito de la Esperanza, debido a que cientos pernoctaron en los exteriores del nosocomio para conseguir una cita médica. Es la segunda vez que el director se compromete a cambiar toda esta situación, pero no lo ha hecho. ¿Qué significa eso? Que el director es ineficiente. Ya no es justo, mire, los primeros están desde las 5 de la tarde de ayer. ¿Expuestos a qué? Estamos en verano, no hay frío. Al asalto, a que le puede pasar cualquier cosa en la calle, toda la noche. No, no es justo, porque yo tengo que exponerme, venirme caminando y exponerme. Me pueden asaltar, me puede pasar cualquier cosa, me tengo que venir sola. Y no es justo que me exponga. Son solo dos fechas al mes que se aperturan la obtención de citas, los fines de mes y la quincena. Asimismo, los cupos son muy escasos para la atención a una población de más de 200.000 ciudadanos. Por ejemplo, hoy día nos citan el 29 y de ahí es el 15. Pero si no encontramos, tenemos que venir el 15, ¿no? A ver si encontramos o no encontramos, porque como hay bastante personas que vienen y sacan su cita, pues ya no alcanzamos ya. Así es. Quinta vez que vengo, no cojo oftalmología para mi hija. Dicen que no hay, que se acaban los cupos. Y no es justo, pues. Y nos tienen ahí todo el día, ahí llego a las 9 de la mañana y me dicen que ya no hay. Primero dicen que sí hay, igual ya no hay, para 50 no me dicen. Ante estas problemáticas que no han sido atendidas por el director del nosocomio, Edwin Vilela, el director de la Red Salud Trujillo, Carlos Florián, decidió removerlo del cargo, asignando al doctor Carlos López Viaña como encargado de la dirección. Yo hace dos semanas encontré que justamente había, cada 15 días sacaban citas, entonces yo había determinado de que se pueda cambiar, en conjunto con mi equipo habían determinado que se cambien las citas, que las citas sean diarias. Lamentablemente no ha habido ese cambio, vamos a cambiarlo y vamos a disponer que las citas a partir de ahora sean diarias. Según Florián, en los últimos tiempos los galenos vienen atendiendo entre 6 a 8 citas por especialidad al día, cuando por lo regular deberían de ser 16 citas. Ante ello aseguró que pondrá mano firme y hará respetar el horario laboral. Hay una cierta necesidad de recurso humano, vamos a verificar para poder ampliar el recurso humano y vamos a modificar una cierta el tema de horarios para poder cubrir esta gran brecha de recursos humanos que existe en la actualidad en el Hospital Jerusalén. Estamos necesitando, por ejemplo, 3 a 4 médicos ginecólogos más para poder ampliar la cobertura en cuanto a emergencia. Necesitamos el tema de mayor médicos anestesiólogos para poder ampliar los días quirúrgicos. Necesitamos médicos familiares, ¿no? Entre 4 médicos familiares más para poder ampliar las atenciones que existe dentro de este nosocomio. El director saliente, Edwin Vilela, afirmó que aún ha recibido un documento oficial de su cese y que su gestión ha sido auspiciosa, una cachetada a la población que padece cada 15 días por conseguir una cita. Lo único que les puedo decir es de que aquí se ha hecho todo lo mejor para la atención a la población, desde el director hasta el vigilante, el cuerpo médico y todo lo demás. Los resultados son óptimos, porque nosotros, nuestros indicadores están bien, la población está atendida. Bueno, las colas siempre van a existir, las colas van a existir siempre. Anteriormente era las citas un mes, había colas, después 15 días había colas. Ahora, igualito, siguen las colas, ¿por qué? Falta recursos humanos, falta ambientes en hospitalización. El doctor Carlos López Viaña, actual candidato al decanato del Colegio Médico de la Libertad, asumirá de manera temporal la dirección del Hospital Jerusalén, con la expectativa que pueda mejorar en algo este caótico panorama.